Antiguamente, por lo menos en la tradición del canto de los poetas, que es la que más conozco, el arte del payador, del canto de los poetas, era exclusivo de los hombres. Normalmente el hombre cantaba con guitarrón, cantaba a lo divino, por angelito, y la mujer cantaba tonada, la cueca. Pero menos mal que nuestra sociedad va avanzando y también nos vamos integrando y todo. Y así también como con justo derecho y con alto nivel, muchas mujeres han integrado al mundo de la décima y eso se saluda. Y también hay mujeres acá en la región de Los Lagos. Tenemos una sobrina que lamentablemente no pudo venir, que es Jimena Torres, pero tenemos también a Ruth Barros, que vive en Puerto Montt y conoce la décima, la tradición. Desde que nació, porque es familia de cantores, del canto tradicional de la zona central, de la región del Maule. Y ella también nos va a mostrar lo que es el verso hecho, que le llamamos, ¿cierto? Las décimas preparadas con la guitarra traspuesta. Así que vamos a pedirle un aplauso fuerte para Ruth Barros. Este encuentro, que son muchos papeles, mucho tiempo invertido, así que muchas gracias también por invitarme. Me siento de verdad muy complacida, sobre todo porque sé que estoy entre grandes artistas sin yo serlo, así que les agradezco mucho. Solamente vine porque le tengo cariño al Nacho y porque mi familia, me siento con una responsabilidad porque ellos eran cantoras y cantaban muchas tonadas en décimo. Yo no improviso, pero sí hago décima hace muchos años. Entonces, por eso ando con papelitos, no como mis compañeros. Así que preparé una décima para ustedes, ¿ya? En un poco en el sentido en que me encuentro ahora, que es un poco del renacer. A ver si les gusta. Y si no, pues no aplauden, no. Thank you.
era que la sal se carcomiera a mi alma lentamente, me mirara el sol ardiente, me abrazara y renaciera. Esa era la cuarteta que después se distribuyó. Así que, disculpa mi interrupción. Ahí está la cuna de muchas tradiciones.